Magic, Bert, Jordan, Karim, Molayugon, Malón, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y que nos habla José Manuel. Temporada 1979-80, programa 4, segunda parte. Continuamos con los equipos de playoffs del Este, en este caso los Rockets de Houston y los Hawks de Atlanta. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Pues como te digo siempre, en mi mejor momento, muy contento. Eh, hay que explicar aquí, José Manuel, que estamos yendo en orden ascendente, pero aquí hemos hecho una excepción donde. Si estamos hablando de, de los Rockets, que fueron quintos del Este, eh, quintos cuartos del Este, perdón, pero los Atlanta, aunque por récord fueron terceros, realmente quedaron entre los dos primeros al ganar su división. Pero hemos preferido hablar antes de Atlanta y reservarnos para el postre final a los Boston, y a Boston el mejor récord de la liga, y a Filadelfia, que aunque claro, no fue segundo de la división... Eh, oficialmente porque no ganó su división que estaba en la misma de Boston si ganó 59 partidos por 50 Atlanta entonces si nos parecían los dos equipos más importantes y bueno, luego en playoff lo van a demostrar, solo advertir eso Sí, sí, lo sometimos a, a votación y tras sí. duras deliberaciones <laughs> se llegó a esta conclusión así que nada, vamos a ir a, a desmenuzar a Houston y Atlanta, esperemos que os guste comenzamos Avanzamos y nos lanzamos con los Houston Rockets, como hemos dicho también en la conferencia oeste, y que tuvieron el mismo este, récord. Este, en la conferencia conferencia este, este, discúlpame, eh, todavía me, me sorprende, y acabaron también con el mismo récord de los San Antonio Spurs, 41-41, pero ellos quedaron una posición por delante. Eh, bueno, equipo que venía de hacer una gran temporada en la 78-79. Segundos de la división central con 47-35, con el mejor rating ofensivo de la temporada y, y, el, la segunda peor defensa también de la temporada. O sea, otro equipo parecido a San Antonio que atacaba, no en números eh, globales, sino en estadísticas avanzadas, pues eran el equipo que mejor atacaba y el segundo que peor defendía en la temporada regular, como hemos dicho, muy buen resultado, 47 victorias, pero cayeron en primera ronda de playoffs contra Atlanta en las miniseries estas al mejor de tres. A pesar de tener la ventaja de campo, pues perdieron por 0-2 y bueno, el sabor que se quedó fue un poco agridulce después de haber visto como Malón, Moses Malón, era nombrado MVP de la liga con casi 25 puntos, eh, quedó el quinto de la liga, 17,6 rebotes, que es alucinante, la, la mejor marca de la competición, con, con nada menos que 7,2 rebotes ofensivos. Y bueno, lo que más alucinante todavía es que esto era con 23 añitos. una bueno, verdad es que daba miedo porque parecía que su progresión continuaba y, y se le veía como el próximo gran dominador de la liga y se esperaban varios años de duelo con Jabbar para estar ahí en quién era el mejor 5 y quién era incluso el mejor jugador. Habían tenido seis jugadores por encima de los 10 puntos por partido, lo que hablaba muy bien de, del equipo que rodeaba a este MVP. Eh, aunque la derrota en playoffs eh, por inesperada pues fue un palo importante, como hemos dicho, había dado lugar, entre otras cosas, al cambio de entrenador. Que entró del Harris, eh, que fue sugerido por los jugadores en conjunto hablaron todos a favor de él para que fuera promocionado de entrenador asistente a entrenador principal y sustituyó a Tom Nisalke que era el que había estado hasta ese momento llevando al equipo en el verano de ya empezando nuestra temporada de la 79-80 pues el principal fichaje que tuvieron fue el de Tom Henderson el que ya hemos hablado de él, que fue el base titular de los Bullets finalistas de la NBA la temporada anterior y de los campeones del 78, que fichaba por Houston como agente libre veterano a cambio de una primera ronda del draft de, del 80. Eh, Henderson había naufragado totalmente en las finales del 79, en las que había acabado con un 33% de acierto en tiros de campo y, y siendo para muchos arrollado por Dennis Johnson lo que le hizo tener que aguantar todas las críticas de la prensa y de los aficionados de washington y bueno facilitó su salida del equipo. se destacaba de eso su competitividad, su manejo de balón, pero bueno, su punto débil era el tiro. tenía hasta entonces un 42% de porcentaje en tiros de campo, lo que no hablaba, no hablaba muy bien de él. Y la baja que tenían, pues era Mike Newling, que era el base suplente del curso anterior y que, bueno, que era un poco el principal exponente del banquillo aguerrido de los Rockets hasta entonces, que era traspasado a los Nets por una segunda ronda del draft del 80, por un, vamos, básicamente para ajustar cuentas financieras y, y desaparecía del equipo. Era un jugador importante que, que se creía que su baja se iba, se iba a anotar. Y entre las altas, pues bueno, en el draft. Ya desde el verano se vio que Allen Liebell, que había sido elegido en la quinta ronda del draft, en el puesto 104, en este draft del 79, eh, había sorprendido a todos con su juego agresivo, su, su buen tiro, su, su falta de miedo y se había ganado el puesto de base suplente y los elogios de, del Harris. Y bueno, la verdad es que parecía que iba a jugar bastantes minutos y, y se hablaba de él como uno de los mayores robos del draft del año y que se había encontrado una, una joya en esa, en esa quinta ronda. Estaba por ahí mi amigo Paul Mokeski. Grandísimo. Un jugador... Admirable, admirable. Uno de los jugadores más sexys que ha pasado por, por la liga y la verdad es que lo tenía todo. Gracilidad, efectividad, todo, 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 todo. Un prodigio. Este equipo en ataque, pues bueno, ya hemos dicho que había tenido el mejor rating ofensivo de la liga en el 79, gracias un poco a la combinación efectiva del juego interior con Tonjanovic y Malone ahí peleándose en la zona y, y el exterior en el que estaba el gran Rick Barry por allí y bueno y Calvin Murphy que era una de las leyendas de, de Houston más bueno más el alero que era Robert Reed que era un, un jugador que parecía que iba a más cada temporada que muchos le comparaban con John Johnson del que ya hemos hablado el alero que casi hacía de base en los Sonics, eh, que tan buenos resultados había dado en las últimas temporadas para Seattle, y se le comparaba con él por, por su manejo del balón, su buen tiro, y, y se le veía como un jugador total eh, a punto de, de explotar en superestrella. Yo eh, creo, en de, de todas sí, formas, sí. José Manuel, yo creo que Robert Reid era un jugador con más físico que yo. Sí, o sí, sea, sí, era, sí. Aparte, creo que era un. un... Un mejor manejador de balón, era un tío más ágil. Quizá el otro, por lo que hemos visto, y, y hablaremos también en detalle de él, quizá era más, más conocedor del juego, ¿no? Era un tío que se situaba mejor el rebote, daba muy buenas asistencias. Este, y bueno, este Robert Reed también la cabeza la tenía que tener este un poquito floja, porque ya veremos a lo largo de los años 80 que estuvo un año sin jugar. Sí, 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 sí. Por, tipo, alguna veces desaparecía del equipo por cuestiones de fe, por sí. como su camino como jugador se distanciaba de, de su camino espiritual. Sí, bueno, esas cosas Los personajes. Que... Bueno. En fin, el cambio de entrenador en teoría no iba a suponer una renuncia a ese juego tan bueno en ataque que, que repartía tiros para todos con, y, bueno, y con Malón recogiendo lo que, no, lo que fallaban los compañeros, pues lo recogía él, que ya hemos dicho que, que se iban más de siete rebotes ofensivos por partido. Eh, y vamos, de hecho los Rockets habían sido en el 79 el equipo con más tiros en segunda oportunidad de, de la liga. Eh, también decir que los Rockets contaban con dos de los mejores lanzadores de tiros libres de la NBA y casi de la historia, como eran Rick Barry y Calvin Murphy en los puestos exteriores, lo cual era un seguro para los finales de partidos y si eran capaces de mostrarse agresivos y no insistían en los tiros de media distancia, que era lo que más les caracterizaba a los dos. Y sí, hay que y bueno, decir una cosa: que Calvin Murphy era una metralleta. Total. O sea, era un jugador era muy, muy bajito, muy rápido y luego... Sí, 1'75 tenía y eso enchufaba que daba gusto. Pero es que, claro, este año se va a 20, por, 20 puntos, 50% en tiros de campo y 90 en libres. De hecho, es uno de los mejores tiradores de sí, la historia sí, sí. de la NBA. Sí, pues digo que Barry y él eso son es. de los top, top de la historia de Pero en que, tiro libre. Eso es. Que incluso hoy siguen manteniendo y, sobre todo, ah. a mí me sorprende cómo tíos tan bajitos como Murphy... Yo, yo le doy mucho mérito porque realmente si un, un jugador de un 85 nos parece bajo, imaginemos Murphy, porque tú para, para sacar el tiro tenía una desventaja clarísima y la verdad que cuando él estaba bien, Houston carburaba. Sí, sí, sí. Y Rick Barry tirando a cuchara. Sí, sí, sí. Recordemos. Hombre, a ver, Rick Barry, hablaremos de él en la temporada que se retire, hablaremos en profundidad, le dedicaremos mucho tiempo. Eh, bueno, todo el mundo dice que era la River antes de la River, ¿no? Y era, para mí, el mérito de Barry. Yo le pongo muy alto en la clasificación porque es un jugador que fue capaz de conseguir al anillo siendo la estrella única de su equipo. Es cierto que por ahí estaba ya Mal Wilkins, pero estaba debutando y todavía y no se le puede considerar como una superestrella, ¿no? Un muy buen jugador y un poco lo que hizo Novitsky en Dallas, ¿no? El ser capaz de llevar un equipo. Y bueno, de hecho dicen que a la temporada siguiente. En el 76, jugando las finales de conferencia contra los Phoenix Suns, que por cierto, esa temporada dice Bill Simmons que jugó entera con un peluquín. Sí, sí, eso, eso para mí es lo que tiene más mérito de su carrera. <laughs> Como lugar, Andrea Gassi, ¿no? También con eso. la rata jugando. Pero dicen que, bueno, en, en la primera parte de, del partido decisivo se pegó con Rick Sobers, creo. Y parece ser que él vio el vídeo o dijo que no le habían defendido los compañeros y entonces en la segunda parte decidió no, no tirar a canasta. No sé si él, fue el partido decisivo o el quinto partido, pero bueno, un partido que se sí, sí, sí. ponía y bueno, pues eran mejor equipo y posiblemente a lo mejor hubieran podido ganar el anillo contra los, <coughs> contra los Boston Celtics porque Phoenix les puso 4-2, o sea, perdió 4-2, pero bueno. Esas cosas, ¿no? Este, bueno, de hecho, Bill Simmons. Otro que, que también estuvo otro año sin jugar por ah, bueno, el paso sí, de sí. la NBA a la ABA. Sí, eh. sí, sí. De hecho, él. Jugó. Siendo ya una estrella de la liga, en claro. su tercer año se lo pasó en blanco. Sí, sí, él jugó la temporada 66-67, las finales con los Warriors, pierden 4-2 con los Philadelphia 76ers de Will Chamberlain, que habían eliminado a Boston, que Boston llevaba 8 anillos seguidos y perdieron y él era encima en ese equipo estaba él y estaba Nate Thurmond, que era un pívot muy muy bueno, al nivel de Wilt y de Russell y bueno, decidió que se iba a la ABA, que estaba entrenado creo por su suegro. Sí, un equipo y eso, como volvió no jugó, bueno, bueno, de hecho él luego habla en en entrevistas y en libros que era una liga de mierda, o sea, que realmente él dice que no tenía el nivel. Hombre, es cierto que fue mejorando, como hemos Dicho en la introducción de este programa y a mediados de los 70, tenía buen nivel, quizás no en hombres grandes, pero tenía muchos buenos jugadores. Pero es curioso, ¿no? Cómo gente pues, se puede estropear la carrera de esa manera, aunque bueno, él luego sí volvió antes a la NBA. Sí, sí, pero vamos, promediando 35,6 puntos y más de 9 rebotes con 22 años, decía me quedo un año sin jugar. Es... Sí, es, es espectacular. Yo ya te digo que son cosas que dices, joder. No sé, ¿te gusta el baloncesto? ¿Estás en un buen equipo? Sí, que evidentemente seguro que hay cosas que no te gustan, ¿no? Pero, joder, de ahí a, a irte a la ABA o, como hemos dicho, algún jugador que se queda sin jugar un año por temas contractuales, no sé, son cosas sorprendentes. Quiero, quiero sí, sí. comentar una cosita de, de la temporada de... De los Rockets, eh, aparte de que acaban 41-41, con igual, como hemos dicho, igual que los San Antonio Spurs, realmente contra los buenos equipos no eran nada competitivos. De hecho, pierden sus 6 partidos contra los Celtics. Contra los Lakers, pierden sus dos partidos, y contra los Sixers, su mejor balance, que ganan 2 y pierden 4. Luego, contra los otros equipos potentes, están más o menos igualados, pero realmente no están. Y luego, una cosa es que. Eran fuertes en casa, pero claro, fuera era un desastre. De hecho, fuera ganan 12 y pierden 29. Con lo cual, no, 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 bueno, de cara a playoff eso daba mucho miedo, ¿no? porque si sí eran incapaces de ganar fuera. Sí, un equipo que no, que no defendía, volvemos a lo que hemos comentado de San Antonio, poco, pues un poco fiable. Al final, en, en defensa tenían a Malón que bueno no solo anotaba y reboteaba había sido miembro del segundo mejor quinteto defensivo en la 78-79 y era el único protector de aro que tenían los, los Rockets porque claro el problema estaba no dentro sino fuera donde Barry hacía ya tiempo que se había olvidado la defensa y Murphy ya hemos dicho que con unos 75 y pensando solo en anotar y anotar pues era un. un lastre en, en defensa, vamos. Entonces, al final, eso hacía que el equipo, pues, no, pues es lo que hemos comentado, uno, el peor. uno de los peores ratings eh, defensivos de la competición. El, el, además, el mejor defensor que habían tenido el año anterior, Mike Newlin, ya no estaba en los Rockets. Y este nuevo base titular Tom Henderson tampoco iba a ayudar demasiado. Eh no tenían defensa pero bueno sí tenían rebote porque claro ya tienes a Malón el líder en rebotes defensivos ofensivos y totales tienes a Tom Janovic que casi se iba a los ocho rebotes por partido y bueno Robert Ruiz que, que lo que lo que has comentado que al final con el físico que tenía pues ayudaba también ahí en esa faceta y bueno pues esto hacía de este equipo que con el nuevo entrenador del Harris que, que ya hemos dicho que era el asiste, llevaba tres temporadas de hecho como asistente del equipo pues se le quería dar otro aire a los Rockets porque él en teoría era un especialista en, en defensa. ¿no? El, los jugadores lo habían demandado al propietario, pero bueno, estaba por ver si era lo que necesitaba Houston para ser competitivo. Eh, Harris había dicho en pretemporada que quería que Malone ampliara su juego, que saliera más de la zona que no solo estuviera al rebote ofensivo y moviéndose en torno de tres metros, sino que, que también desde fuera incluso distribuyera algo, que pusiera más bloqueos y que amenazara con tiros de media distancia para, para convertirle en prácticamente ...en un jugador imparable. ¿No? El, el talento ofensivo del equipo para muchos era el mayor de la NBA, pero bueno, había cierta inconsistencia, eso que, que también has comentado, que y la falta de defensa que les hacía estar pues un peldaño por debajo. De los equipos verdaderamente contendientes al título, ¿no? Sí. La... Un equipo poco fiable en general. Correcto. Quiero. Hay una cosita que para mí marca. Va a marcar bastante eh, la liga. Y es los enfrentamientos Moses Malón-Karim, ¿no? Eh, eran dos jugadores. Muy, muy diferentes, ¿no? Como. O sea, Moses Malor era un jugador no muy grande para ser poste. De hecho, por ejemplo, las manitas. Las manos las tenía muy chiquititas. Siempre decían que era un problema. Y era un jugador de. podríamos decir, de. de percutir, ¿no? De. Oye, tiro a canasta, voy a por mi rebote, vuelvo a tirar. Si fallo, vuelvo. Luego. Ah, hombre, al poste, si se la dabas, te podía hacer algún movimiento, pero no. No era su punto. En asistencias era. De hecho, esta temporada de dos asistencias no era, no era su fuerte. Y en los enfrentamientos contra Karim, si bien Karim podía anotar tanto como Malón, ¿no? Pero en los rebotes, para que nos hagamos una idea, en los dos enfrentamientos de esta temporada y los dos de la anterior, los duelos de rebotes fueron 15 rebotes a 15 rebotes en diciembre de esta temporada, en febrero 29, 17 rebotes de Malón contra 6 rebotes de Karim. Y en la temporada anterior, los dos partidos acabaron con 23 rebotes de, Karim, perdón, 23 de Malón, 9 de Karim y 25 de Malón y 14 de Karim. O sea, realmente ahí se ve la, en, en anotación, más o menos, evidentemente Karim, incluso con mejores porcentajes y, y da más asistencias. Pero realmente, Malón, cuando jugaba contra Karim, en el tema del rebote se lo comía con patatas. Y luego, bueno, por ejemplo, el, el máximo rebotador de este año fue Swen Neiter, que tuvo la mejor temporada de, de, de su vida de nunca. Le ganó a Malón, algo rarísimo. Y ahí sí, por ejemplo, en enfrentamientos entre ellos sí le dominó el rebote, pero claro, Malón anotaba el doble o el triple de puntos. Entonces, ese enfrentamiento con Karim que tú y yo hemos hablado, para mí es lo que. es un poquito un asterisco, ¿no? En la carrera de Karim, el decir, oye, has sido muy bueno, has durado mucho, la verdad que es espectacular, pero. Realmente en sus duelos contra Malone lo pasó muy mal. De hecho, las dos únicas series que jugaron Lakers y o sea, Karim contra Moses Malone eh, le ganó las dos Malón. En el 81 con Houston, que eso ya lo veremos más adelante, y en el 83 las finales. Y la verdad que merendándoselo. De hecho, hay una cosa curiosa, y es que en la biografía de que no, he dicho antes de, de Karim, Pasos de Gigante. Moses Malón solo sale nombrado una vez y es porque dice el quinteto de los Sixers. O sea, realmente no dice, oye, pues contra este jugador tenía problemas o bueno, me reboteaba, pero yo no dice absolutamente nada, cosa que, no sé, me sorprende. Me sorprende, la verdad que... Sí, yo creo que es básicamente por eso, porque le, le comía la tostada cada vez que, que jugaban y supongo que para el ego era difícil de asimilar. Sí. Y, y una cosa curiosa, un dato, es que Moses Malone, cuando estaba en cancha, de cinco rebotes posibles que hubieran en el aro ofensivo, él cogía un rebote. No es de cinco posibles rebotes ofensivos, sino de todos los rebotes que había, de cada cinco oportunidades, una. Eso es una barbaridad. Eso en 100 posesiones, si Houston hubiera llegado a tirar 100 veces, eran 20 posesiones nuevas que recuperaba a Malone. Es, era un sí, de hecho, muy era muy... eso, el, el equipo con más tiros en segunda oportunidad eh, en la 78-79. Es que él le, le daba 7, eso es muy bueno. Es cierto que alguno vendría de fallo propio, pero claro, no, no, él no fallaba 7 para coger 7. Con lo cual, un, un jugador muy útil. La verdad que a mí, en los partidos que. Bueno, que he visto a lo largo de la historia y ahora recordando partidos. Y viéndolos, la verdad que es un jugador que a mí me, me gustaba mucho. No sé el tipo de utilidad que tendría hoy en día, ¿no? Yo creo que en ese sentido, claro, Karim era un, es un jugador más aprovechable en el sentido de que Karim te, tiene un arma que yo creo que va a funcionar. Funcionaba en los 70, en los 80 y dentro de 40 años funcionará porque, claro, era un tiro fácil para él que conseguía un 60% de campo. Pero claro, Malón, yo me imagino a Mousses Malón haciendo esto contra Sakil O'Neill, ¿no? No, no, no lo veo. No, sí, pero no... hoy en día, como claro. jugador que va a ser juego en percutir, Eso complicado es que, complicado que esté en el, con el tipo de juego que hay hoy en día. Sí, y aparte, ya hay jugadores, yo que sé, un Steven Adams, yo no veo a Malón quitándole muchos rebotes, pero bueno, habría que verlo, ¿no? Porque también creo que los buenos jugadores siempre son capaces de adaptarse y seguro de encontrarse su juego, pero en ese sentido sí parece un jugador más hecho a esos años, ¿no? A... Sí a un juego donde había hasta seis jugadores dentro de la zona, los tres atacantes y los tres defensores y donde él se desenvolvía. Repito que era un jugador muy muy rápido este, en, eh, ¿cómo se llama? El entrenador de los Portland Trail Blazers, eh, Ramsey, uh -huh. porque ya hemos dicho que el Portland lo tuvo y lo soltó, eh, los Buffalo Braves también. Bueno, una serie de locuras de soltar a un jugador tan joven, como hemos dicho, pero Hablaban de él como eso, que aparte de ser fuerte, no excesivamente, era rapidísimo, ¿no? Entonces, esa combinación le hacía a alguien muy, si muy, es que muy difícil de defender. Pesaba menos de 100 kilos. o sea, claro, claro. Luego aguantaba bien en defensa, ¿sabes? Era un tigoso muy, muy fuerte. Porque 208-97 kilos, pues no. Hombre, seguro que eso era. Un poco Parece entró, en principio una desventaja física. Claro, cuando entró en la liga, yo creo que luego fue mejorando. Pero es cierto que, hombre, yo la verdad que no recuerdo jugadores dominadores donde. A lo largo de la historia, donde tú digas, oye, sube de peso, sube de peso. El único es Sakil, ¿no? Que cuando llegaron a Lakers y él lo dijo, le dijeron, ponte a hacer pesas como una bestia, y se puso en 140, o eso. Pero yo creo que el resto de jugadores, y bueno, en el juego actual, sobre todo, prefieren primar la velocidad no 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 restando fuerza no pero un poco no no volverte un monstruo porque aparte luego eso te destroza rodillas y tobillo, to todas las articulaciones y y nada este equipo el equipo que se presumía que iba a ser el titular pues eh, al inicio de la temporada era Tom Henderson de base Calvin Murphy de escolta Robert Reed de alero Tom Janovich de ala Pivot y Moses Malone de, de Pivot. Comentar que el año anterior, eh, el del MVP de Malone, tiraban más a canasta que él, tanto Tom Janovich como Calvin Murphy. Tom Janovich eh, las mismas veces, pero tiró más tiros eh, que él. Eh, y, y Calvin Murphy, o sea, que era lo que hablábamos de lo repartido que estaba el juego en ataque y que no eran balones a Malone, él luego vivía eso de... Iba mucho a la línea de tiros libres, casi 10 tiros libres por partido, y, y ahí también sumaba puntos. Y la duda principal de este equipo iba a ser un poco cómo iba a adaptarse Barry, Rick Barry al, a estar en el banquillo, ¿no? porque era un jugador de estos complicados que, que, bueno, que toda la vida ha sido una superestrella, y el admitir el paso de los años y que ya no estás en la élite de la liga. Pues no se sabía muy bien cómo iba a responder a ello cuando Del Harris dijo que le iba a poner de suplente. ¿no? Eh, Sus estadísticas ya no eran lo que habían sido, pero bueno, iba a, iba a ser complicado que a ver la mano que iba a tener Del Harris para que se adaptara a, a ese nuevo rol. También en el banquillo van a estar jugadores de equipo como Mike Dan Levy y el rookie que ya hemos comentado, en Leebel, que, que jugaría, que sería en el. Mike Levy de escolta en nivel de base por los principales recambios exteriores. Rick Barry estaría ahí en el puesto de, de alero y, bueno, si funcionaba, pues era, era un buen banquillo para, para los Rockets. Pero lo cierto es que, hemos, lo que hemos comentado, la temporada fue, empezó muy mal. Eh, dos victorias y siete derrotas al primer mes, lo cual es... Eh, lamentable, derrotas claras ante Boston y Filadelfia En este mes de octubre Con dos victorias por el Astral Equipo durante toda la temporada un, eh, Sin embargo En noviembre se dio la vuelta a la tortilla Diez victorias y cuatro derrotas Pero que eso les puso en un 50% De balance Y bueno, pues es una situación que con altos y bajos Pues se mantendría hasta el final de la temporada Que acabarían con seis victorias Menos que el año anterior Y en lo que se esperaba Un... Un paso adelante del equipo para ir a la élite, pues se habían dado dos pasos para atrás en esta primera temporada de del Harris, con una muy mala situación de Rick Barry en el equipo, que, que es, fue bastante acusado por la prensa de que era una de las razones del fracaso, porque no, no respondió desde el banquillo a, lo que, es, a lo, que, de lo que él se esperaba en lo que iba a ser al final su última temporada en la liga. El equipo acabó octavo en puntos por partido, cuarto en rating ofensivo, eso quiere decir que en ataque seguían siendo muy buenos, pero decimoctavo en rating defensivo, con lo cual la mano de Del Harris en defensa pues no se vio porque solo cuatro equipos defendieron peor que ellos. Sí, lo que... Lo que es la vida, ¿no? Cuando estabas hablando esto de Rick Berry, que no se adaptó a sexto, hombre, hombre, ya, ya estaba pasadito, quiero decir, no, no era ningún joven, ya llevaba catorce años jugando. Lo distinto a Manu Ginobili, ¿no? Como Ginobili incluso cuando era claramente uno de los mejores jugadores de la liga y en su posición aún más aceptó mucho... Bueno, la mayoría de su carrera ha sido el sexto hombre, ¿no? Y ha sido un jugador que nunca ha causado un problema, ha apoyado desde ahí a su equipo y como... Para mí eso define también a un gran jugador, ¿no? El decir, oye, ya no estoy para apoyar o incluso puedo aportar más al equipo desde el banquillo sacrificando mis estadísticas, ¿no? O presencias en el All-Star o lo que sea. De hecho, Ginovili, las dos veces que ha sido el star han sido las dos temporadas que más ha salido de titular. Entonces, eso dice un poco del carácter de, de cada uno, ¿no? Y en lo que piensan, ¿no? Que muchas veces el equipo está en un segundo plano. Sí, sí, bueno, este hombre, el ego que debía tener debe ser del tamaño de, 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 del estado de Texas. Entonces, ah. debía ser difícil. Pero fíjate el caso que lo hemos comentado también a veces de cómo... Supo transformar su carrera a McAdoo, que también era otra superestrella y estaba de capa caída. Y ese sí supo adaptarse al rol de sexto hombre en los Lakers y fue bueno, fundamental. En, en las finales del de, anillo del 82 lo, fue, vamos, el, el, el segundo puntal ofensivo del equipo, saliendo desde el banquillo y tuvo ahí una, una segunda etapa de carrera después de lo mal que estuvo. En temporadas como la que estamos comentando ahora, pues supo a, con ese nuevo rol eh, serie, ser efectivo y volver a ser bien considerado dentro de la liga, pero Barry no, no fue así. Entonces el, el jugador que volvió a destacar fue Malón, que bueno, no repitió MVP y no, no siguió la progresión que estaba llevando hasta entonces, pero bueno, casi 26 puntos y 14 rebotes y medio por partido que son siete y medio defensivos y siete ofensivos, o sea, lo que habla de que seguía siendo un monstruo en el, en el rebote de ataque, y perdió el puesto de mejor pivot, por así decirlo, de nuevo frente a Karim, en ese duelo que mantuvieron durante años que, del que ya has hablado tú, y bueno, Malo no estuvo incluido en el segundo mejor quinteto del año, porque bueno, eh, de lo que también hablaste, que al haber solo un pivot que se podía elegir pues bueno si, si Karim iba al primero pues obviamente Malon iba al segundo y ya no apareció en, lo, en el, ningún quiteto defensivo y, y bueno no como también has comentado aunque lideró la liga en rebotes ofensivos quedó segundo en rebotes totales por detrás de, del pivot de los Clippers de de Swingnator. y también destacar a Robert Reed que del que ya hemos hablado antes que ya sentado como alero titular, pues continuó su progresión como jugador todoterreno y aportando, pues, en casi todas las facetas del juego. 13 puntos, casi 6 rebotes, más de 3 asistencias y dando un poco ya confirmando lo que se apuntaba de que iba a ser un jugador muy aprovechable para, para el futuro de los Rockets. Perfecto. En, en cuanto, vamos, por comentar algo de las estadísticas, pues decir, que aunque su ataque seguía estando por encima de la media, pues la efectividad decayó respecto a la temporada anterior, no siendo pasando de primeros a cuartos en el ritmo ofensivo. Y decir que bueno, a mí, por lo menos, me sorprendió al verlo, que los Rockets fueron el peor equipo de la liga en rebotes defensivos, aun contando con Malón, que bien es cierto que, que eso, de los 14 rebotes y medio, 7 eran en ataque. Pero, pero, vamos, es eh, más que en el caso de Malón, la explicación puede estar en el bajón en este apartado de Tom Janovic, que pasó de 7,7 a 5,8 rebotes, y en que solo Billy Paul, eh, con sus más de 7 rebotes por partido, en los, vamos, no hemos comentado antes que se le fichó a mitad de temporada, en el traspaso que también hablamos del, cuando hemos comentado la temporada de San Antonio Spurs por John Schumate, que es, les, se hizo el traspaso entre ambos equipos y bueno, los 37 partidos que jugó con Houston esta temporada, se fue a más de 7 rebotes por partido pero sorprende ese, ese dato de, de los rebotes y nada también decir que Malone fue el cuarto jugador que más rebotes perdió de la liga, un poco enlazando con lo que tú habías comentado antes de, de uno de los puntos negativos que tenía en su juego y y poco más. La defensa muy floja, como hemos dicho. Que solo cuatro equipos tuvieron peor rating defensivo que los Rockets. Y las los problemas arrastrados de la temporada anterior pues no se solucionaron ni, ni con un supuesto especialista defensivo como del Harris, ni con la salida de Barry, que se suponía que era un lastre de, del quinteto inicial. Y la defensa de Houston siguió haciendo aguas y, y un paso atrás para, para los Rockets. Sí, otra otra temporada un poco decepcionante. Bueno, digamos, para terminar, al haber quedado cuartos y los Spurs quintos se enfrentaban entre ellos en la primera ronda al mejor de tres partidos. Eso ya lo comentaremos más adelante. Y con esto finalizamos este equipo. Bien, ahora vamos a hablar, José Manuel, de los Atlanta Hawks. Hay que hacer un inciso y es que, como hemos he explicado antes, pero ahora lo, lo remarco, eh, las clasificaciones de la NBA por conferencia de primer equipo y segundo eran los dos campeones de conferencia. Entonces, el campeón de la Atlantic Division con 61 victorias fue Boston y el segundo de esa división fue Filadelfia con 59. Pero el segundo puesto total global de la conferencia este, que les quitaban a los dos primeros del jugar playoff la primera ronda, fue Atlanta Hawks con 50 victorias, 32. Pero aquí en nuestro resumen nosotros vamos a respetar el orden de victorias. Entonces hablaremos de los Atlanta Hawks, 50 victorias, 32 derrotas, aunque ellos no tuvieron que jugar la, la primera ronda de playoff sí Yo no sé lo que dirás tú, pero vamos, a mí es que este equipo además me da bastante pereza. Entonces yo prefiero hablar sí. de, de Filadelfia porque a mí es que los equipos entrenados por Hughie Brown ya de por sí me, me echan un poquito para atrás. Sí, Gasol tendría mucho que decir. Sí, 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 sí. Yo es que eso, además, lo de gente que llevaba la permanente en esa época no, no merece mi respeto. Eso es envidia, eh, lo que tenemos. Sí, eso es verdad. Es verdad. <laughs> Para que, para que lo vamos a negar este era un equipo que venía el año anterior de, de haber hecho una muy buena temporada con 46 victorias tercero de, de la división central y, y sacándole mucho partido a la plantilla que tenía que les había llevado hasta la hasta forzar un séptimo partido contra los bullets los los futuros finalistas en las semifinales de la conferencia este con lo cual no era no era un equipo con ninguna gran estrella ahora lo veremos pero bueno un equipo que muy sólido que, un equipo de guerreros eh, de hecho tenían tanta confianza en la plantilla que no hubo prácticamente ningún movimiento en el verano volvieron a repetir y, y Hughie Brown pues iba a seguir proponiendo el juego colectivo sin estrellas, con jugadores de perfil bajo y que bueno, lo que tú has dicho, que lo terminó llevando también a los Grizzlies en la época de Gasol, que prácticamente tenía dos quintetos, que, que Gasol jugaba el orden de 30 minutos por partido en aquella época y parece ser que era un poco su, su seña de, de identidad. De hecho, cinco jugadores habían promediado de más de 10 puntos por partido la temporada anterior y... Y aún así habían conseguido ser octavos en el rating ofensivo. Y bueno, hemos dicho que con cierto éxito con, a nivel de tanto de playoffs como de temporada regular, con lo cual parece lógico que siguieran con esta misma estrategia. Eh, aunque esa falta de referencia era de no tener esa superestrella tipo Gervin o Malone a la que darle el balón. Y que te pudiera solucionar, pues bueno, les hizo. Se comentó bastante que era el puntito que les había faltado para poder haber llegado a vencer a los Bullets, que tenían, como hemos dicho antes, pues a, a dos jugadores como Dandridge y Hayes, que en ataque te podían resolver casi desde cualquier lugar de la cancha. Eh, la, ya hemos dicho que habían dado la sorpresa, además, venciendo a Houston con desventaja de campo en primera ronda los Houston de, del MVP de Malón de la temporada anterior y, y que que no iban a, a cambiar por eso porque les se hablaba de que les había dado resultado y bueno yo no creo que fuera o sea que se veía que el techo estaba poco más o menos de donde habían llegado pero que bueno supongo que no tendrían posibilidades de mercado de hacer ningún movimiento importante y se decidió apostar por la por la continuidad eh, porque el único jugador importante que, que podían tener en ataque en cuanto a que se saliera un poco de la norma era John Drew, que había promediado en el 79 casi 23 puntos por partido y que era ese único jugador que que podía hacer algo creativo en ataque, pero ni mucho menos era una estrella de la de la competición y bueno, lo que se basaba este equipo sobre todo era en la defensa, en el esfuerzo colectivo, mucha presión, dos contra uno en cuanto se podía, habían sido la segunda mejor defensa de la NBA en el 79 y además contaban con un especialista en tapones como Tri Rollins, que ya había quedado en aquel entonces tercero en la liga, la temporada anterior y que en un equipo donde casi todos eran buenos defensores, este Rollins todavía destacaba aún más porque era ahí una presencia en el centro de la zona que, que posibilitaba que cuando había estos dos contra uno, si conseguía salir el equipo contrario, la ventaja que ganaban, pues él estaba ahí para intentar que, que, cho, que chocaran contra él, atraerlos para, para ir al tapón. Ahora hablamos de, de Dan Roundfield que que era el que lideraba el equipo en rebotes, además eh, era el segundo mejor reboteador en ataque de la liga después de Moses Malone y, y que era realmente el jugador más sólido de este equipo, otro caso de jugador con muchos mejores números y incluso galardones individuales en cuanto a presencia en quintetos que All-Stars de lo que luego de lo que puede, se puede recordar si no estás muy metido en esta época del baloncesto y que bueno a mí me sorprendió un poco porque sí que sí que le conocí aunque me sonaba más de su época posterior de a retirarse pero la verdad es que tuvo un, una carrera muy buena y era realmente el jugador más sólido de, de este equipo y en el que el más regular en general lo que hemos dicho, un equipo que desde que lo había cogido Hugh Brown tres años antes, eh, había pasado de 31 victorias eh, a 46, en semifinales de la de conferencia en el 79, luego vamos, se podía considerar que, que su labor era. no se le podía poner ningún pero. En un equipo que se había hecho en base a elecciones de draft y jugadores no retales diremos, pero bueno, jugadores que no habían destacado en sus anteriores equipos, por lo que hemos dicho, no. No, o no eran capaces de atraer agentes libres o, o, no querían gastarse mucho dinero en contratos, pero el caso era que, que con lo poco que tenía, el, el resultado había sido máximo. El, el equipo inicial que iban a presentar pues era Armond Hill de, de base, Eddie Johnson de escolta, John Drew de alero, Dan Ronfield de ala pivot y Trey Rollins de, de pivot. Y bueno, una rotación de 10 hombres que iban a tener, que, que el que más destacado del banquillo puede ser Terry Furlow, que había promediado más de 15 puntos saliendo del banquillo en los dos playoffs del 79, tan exitosos para los Hawks, y que era un poco la, la principal referencia que iban a tener en el, en el banquillo. Eh, la temporada, pues, eh, va, es todavía mejor de la que la temporada anterior y, y yo creo que es sorpresiva para todos. Por eso, pues, sin ningún cambio, pues siguen la progresión ascendente que llevaban en esta que era ya la cuarta temporada de Hughie Brown. Eh, empiezan con poco más del 50% con seis victorias y cinco derrotas en octubre, pero a partir de ahí van mejorando paulatinamente. Tienen un pequeño parón en enero. Y tienen rachas muy buenas de siete partidos consecutivos ganados entre enero y febrero. Un gran mes de febrero con ocho victorias y solo dos derrotas. Y acaba la temporada con 50-32, que yo creo que era algo completamente inesperado, que les lleva a ser primeros de la División Central, como ya has comentado, terceros de la, de la conferencia este el número de victorias. Claro, de hecho, José Manuel... Ellos contra los equipos buenos tienen buenos récords. Dos victorias, cuatro derrotas con Celtics, pero cuatro victorias y dos derrotas con Sixers. Dos cuatro con Rockets, cinco uno con Spurs. Pierden los dos con los Sonics, pero empatan uno con Lakers, con Bucks, con Sans. O sea, era un equipo que en temporada regular fue capaz de competir con los mejores y no, no salir vapuleado. De hecho, en casa, en casa tienen un muy buen récord, 32-9 luego en la fuera dieciocho veintitrés y yo creo como tú dices hacen un temporadón de hecho ellos tienen tres jugadores en el all star dan ronfield john drew y eddie johnson a mí me parece una barbaridad o sea que un equipo como este tenga tres y por ejemplo los sixers solo uno pero bueno yo creo que ellos tuvieron buenos números lo que pasa que es el típico equipo Que oye muy bien, temporada regular Venga y ya veremos lo que les pasa En, en los playoffs Porque realmente Yo creo que un equipo como este Dices, joder, pueden dar guerra Aparte, eh, lo que has comentado Del sello Hubby Brown Tenían nueve jugadores Que jugaban más de diecinueve minutos El que menos jugaba de ter Terry Furlow 19. pero es que el décimo Llegó a jugar más de 15 y el undécimo. O sea, es cierto que se ponen jugadores que, que ya Jim McElroy, que había venido, pero realmente el que más juega es 33 minutos, que es Eddie Johnson, con lo cual era un equipo muy coral, claro. Ahí va mi duda, ¿no? En la NBA, donde realmente yo creo que las diferencias de los buenos buenos contra los otros es diferente. Tú puedes llegar lejos con este tipo de, de, de filosofía. O sea, cuando... Hombre, aquí no es que haya ningún Larry Bird, Dr. J, Moses Malón, ¿no? Yo creo que eran jugadores más de nivel bueno, medio alto. Y la verdad que, para mí, yo estoy contigo. Temporadón... Mmm, 50 victorias está muy bien y oye, te quitas de jugar la primera ronda porque dominas tu división, has tenido suerte de que Boston y Filadelfia estén en la otra. Y bueno, la verdad es que lo tenían todo para hacerlo muy bien en playoff. Sí, sí, lo único es yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en la NBA no el factor superestrella es mucho más acuciado que en Europa. Y el no contar con ese jugador en playoffs al que le puedas dar la pelota y te solucione la papeleta, bien sea forzando faltas o porque sea capaz de anotar, eh, se nota porque ahí ese pasito adelante que hay que dar es lo que diferencia a los buenos jugadores, como pueden ser estos los jugadores muy sacrificados, de, de las auténticas estrellas que son las que marcan la diferencia. Yo creo que eso aquí, eso, sea, en la NBA más que en Europa, es, es fundamental para, para llegar lejos en la liga, no tanto en temporada regular, donde esto puedes tener un buen resultado a base de un equipo concienciado, ordenadito, que, que que lo den todo en cada partido y se lo tomen como una final, pues sí que se puede conseguir esos resultados, pero cuando llega la hora de la verdad, el no contar con ese. Ese jugador que tenga esa individualidad, que te permita salirte del sistema y, y, y solucionar la papeleta, pues marca la diferencia. Totalmente de acuerdo. Aquí, aparte de lo que tú has comentado, de los tres All-Stars, de Drew, Eddie Johnson y Roundfield, de los que ya más o menos hemos comentado algo, Tri Rollins, que yo le recuerdo de la época de, de Atlanta. Pero que aquí pues bueno, daba un paso importante en esta temporada, siendo otra vez de nuevo uno de los mejores taponadores de la liga, y que parecía, pues eso, ser, bueno, me refería antes a la época de Atlanta de Dominic Wilkins y, y todo esto, que de mediados y finales de los 80, que luego estuvo también en los Pistons, eh, en un último eslabón de su carrera, eh, pues aquí ya daba muestras de que iba a ser un jugador, un. un un portento defensivo que se si le acompañaba al físico iba a estar ahí muchos años protegiendo el aro de los, de los Hawks. Sí, un comentario cuando hablamos de estos tres jugadores: eh, John Drew, Don Roundfield y Eddie Johnson. Eddie Johnson no es el tirador que luego llegó a no. estar incluso en Europa en Houston, sino que era un base. Si sí, este es fast, Eddie Johnson. Eso es. Era un tío muy rápido, creo que tuvo problemas luego con las drogas, ¿no? Creo que hasta también. Entonces, Bastante. bueno, ya hemos comentado en el inicio del podcast que, en el inicio del repaso, que a esta temporada que eso era un grave problema que se arrastraba de la década de los 70 y la verdad que hundió muchas carreras y la, las destrozó. Y bueno, ya veremos hasta en, la, en las finales de este año van a tener su, su importancia y, y una pena. Bueno, es. Como, como dato para finalizar de lo mucho que, ¿no? que hemos buscado de los Hawks, Eddie Johnson era el primo de Tri Rollins y, y ahí lo dejamos. Perfecto, José Manuel. Un dato que seguro que la audiencia estaba esperando con impaciencia. Pues nada, le hemos dado. Un repaso bueno a los Rockets y a los Hawks. En el caso de Atlanta ha sido corto, pero yo creo que bueno que hemos sacado lo más interesante. A, a nuestro entender, por lo menos, ya, ya nos lo dirá la gente, aquellos que lo oigan, si creen que se les debería haber dedicado más tiempo. Pero bueno, yo creo que, que eso, que hemos sacado lo más interesante, lo mollar de Atlanta, sí que ha salido. ¿Qué, qué te ha parecido, Manuel? pues magnífico yo creo que como tú dices le hemos podido meter mano a estos dos equipos y bueno la verdad que Hawks es una franquicia un poco más plana pero a mí Rockets es una franquicia que me gusta mucho porque ha tenido muy buenos picos ¿no? Y lo vamos a ir viendo ¿no? Como sí. juegan una final en el 81, juegan otra en el 86, ganan dos anillos y luego bueno han ido teniendo equipos por ahí que sí, siempre tienen equipos que están ahí ¿no? No no son élite. Pero están. y vamos a ver cómo se va construyendo la, la, la franquicia, ¿no? Y la verdad que, bueno, hombre, ahora con Moses Malone, que como hemos dicho, era pues, o el mejor jugador de la liga, o uno de los dos mejores, pues van van a dar, van a dar guerra en estos. en estos tres añitos, mientras aguante Moses hasta que se vaya Sixers en el 83. y Pero bueno, la verdad que muy interesante. Y Hawks, lo que tú has dicho toda la. Grabación, no unos, unos ninjas. Eso es, con, con el amigo Hughie Brown. En fin, nunca les perdonaremos a los Rockets que se desprendieran de Paul Mokeski, que lo tuvieron ahí de rookie y lo dejaron escapar, pero bueno, no, no se puede ser perfecto. Grave, o sea, en fin. grave error. Grave error. Eh, ¿Dónde pueden encontrarnos quien quiera decirnos algo? Pues vale. ya saben, para insultarnos o felicitarnos, nos gusta más lo segundo en el correo electrógeno era baloncesto@gmail.com o en Twitter era baloncesto pues nada un placer haber estado este rato contigo Manuel como siempre y nos escuchamos por ahí próximamente un saludo a todos hasta la próxima